pretends, on the floor and around. She says, I am the one who would dance on the floor and around. She told me her name was Billy Dean, and she goes to see that every head with eyes a dream of being the one who would dance on the floor and around. Just smell us with perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Yeah, Billy Dean is not my lover. She just a girl who claims I am the one. But the king is not my song. Billy Dean is not my lover. She just a girl who claims I am. Todos los que quieran terapia en los próximos 15 minutos, quédense con nosotros, porque son los terapeutas del ritmo que se han animado a estar esta noche en Imagine. Tremendos. La banda peruana, los terapeutas de ritmo, ustedes los deben conocer muchísimo. Siempre están reversionando canciones de los 80, 90 y de la actualidad. Está con nosotros Carolina Muñoz García, la doctora Kay Flow, cantante. Hola, de los terapeutas. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contento, de que estés aquí. Bienvenida. Igual. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Y también está Roger Mauricio, el Chino Chau, primera guitarra. Sí, de los terapeutas. ¿Cómo estás, Chino? Sí. Bienvenida. Hola, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Feliz. Y bueno, tenemos disco nuevo, canción nueva, video nuevo. Comencemos por lo más loco y explíquenme, porque no entiendo esto del cómic y la cosa 3D y la lectura por teléfono que hay que poner. ¿Cómo funciona eso, Chino? Bueno, es una tecnología, ¿no?, emergente, llamada realidad aumentada, que lo que hace es a las imágenes que tienes ahí, la aumenta. O sea, básicamente es tal como su nombre lo indica. Okay. Pero como que se sale, es un 3D. No es un 3D. Claro, necesitas del equipo móvil para... Acá. Sí, por ejemplo, esa es la carátula, ese es el cómic. Ya. Y a veces le aumentas realidades. Le aumentas y algo cosas. Aparece ahí, empieza... Aparece, sí, hay animaciones, ah, videos. Qué chévere. La canción... ¿Ves? Ahí, por ejemplo, esos efectos. ¿Lo que leo está relacionado con lo que estoy escuchando? Exacto. Sí, sí. Es, la historia es una historia de cuidado de protección de la naturaleza. Buenísimo. ¿No? Se llama, es una novela ilustrada que se llama Los Centinelas del Bosque. ¡Qué monstruo! Y ese es el primer capítulo, Distracción de Ayahuasca City. Entonces, sí, va sucediendo la historia y... La historia termina en el video, o sea, la historia que sale en el video... Me parece buenísima idea. Es como un... vas de un lado para otro, ¿no? ¿Y cómo se les ocurrió? Bueno, va sucediendo. De hecho hay una búsqueda, hay una búsqueda a partir de la pandemia del tema de reactivarse, ¿no? O sea, okay, los artistas... Nuevos vínculos, nuevas formas de atraer. Claro, ¿por qué? Porque los artistas hemos pasado 2 años, digamos, sin actividad. Prohibido, porque no se puede hacer conciertos, no se puede... ¿no? Un gremio de los más duros, ¿ah? De, claro, los más castigados, claro. Dicho sea todo, de paso. Todo lo que es entretenimiento y que tendría que... Fue muy que, castigado, como, sí, claro que entonces, sí. Entonces, pasar de ahí y darte cuenta que... ¿Cuál es la otra opción del ingreso si, okay, no puedes tocar, ¿no? Porque siempre dicen, los músicos hacen de la tocada, ¿no? Ganan claro, pero si no te dejan tocar. Pero si no te dejan tocar, estás frito, claro. Y aparecen estas posibilidades. Sí. Exacto. Buenísimo. Aparece como una alternativa porque, claro, ahora todo está en la nube, ¿no? Pero entonces nosotros dijimos, bueno, pero a la gente le gusta coleccionar, le gusta... tocar los discos, los cassettes, los CDs, y ya no hay eso. Entonces, ya no hay eso, pues. Quisimos devolverle el formato físico a la música. Buenazo. ¿No? Y sobre todo, pues, porque a la gente siempre le gusta el merchandising, los polos, esas cosas. Correcto. Entonces es
Es una producción que se llama Los Centinelas del Bosque. El primer capítulo se ha presentado, que el grupo le ha titulado como La Distracción en Ayahuasca City. Claro, ahí tienes que leer el cómic para saber de qué se trata, ¿no? Buenísimo. Ahora un detalle, dale, un detalle no menos importante, es que ella es la ilustradora del cómic. No te creo. Es cantante del grupo y también hace la ilustración. Y por el mismo precio. ¿Ah? Claro. De acuerdo. Datrome, ahora, cierro este capítulo. Cuéntenme del disco. ¿Hay bueno, último disco de Los Terapeutas? Sí, es un disco que todavía estamos en etapa de la producción del disco. Y en el cómic sale el primer single, ¿no? Eso es lo que viene ahí. Y las otras canciones van a venir en los siguientes números de los cómics, ¿no? Para completar la novela ilustrada, que es son 5 cómics, ¿no? Pero igual estamos, porque como somos inquietos, también estamos pensando qué pasa si... Hay un lado... Otro, claro. ¿Qué pasa si no es un cómic y es una botella de pisco, o no, es me un parece polo, buenísimo, no, claro, o es un vaso con no, pero, un diseño? Pero ligar esta idea de tener cada canción entregada con una presentación como esa, me parece que es una idea formidable, más allá de que sea dibujo, que sea otra cosa, digamos, como claro, propuesta. Es como una energía colaborativa, ¿no? Porque intervienen varias artes. Ok. Claro, ¿no? incluso pueden intervenir escritores, poetas, otras bandas. Buenísimo, que pueden, que claro. También no, al final mostrar, pueden entrar todos, claro, ahí. Claro, lanzar discos de esta forma, de contar historias, entonces... Videastas. Sí. ¿No? Claro. Es integral. Es más, el video de Lacito, está participando ahorita en un concurso en el Miami Web Film Festival. Ya. En el rubro video musical, ¿no? Buenísimo. Que va a ser ahora una quincena de noviembre. Bueno, me parece una apuesta de futuro extraordinaria, por la innovación, además. Ahora, la primera canción, Carolina, ¿cuál es la que está en esta apuesta, el primer single? El Lacito, sí. Es El Lacito. El Lacito. El Lacito. ¿Cómo suena El Lacito? El Lacito chino? El Lacito suena así. ¿Vamos al coro? Vamos de frente. Bueno. Nuestros ojitos se encuentran en línea directa a tu corazón. Sé que tú quieres decirme, dime si es que sientes lo mismo que yo. Soul is on fire, and the planet is a home. Mother Nature is crying. El Lacito va a ser presentada este sábado, seguramente, entre otras canciones, este sábado 22 de octubre. Entiendo que se van a presentar en el Roof Garden. Sí. Claro, eso ya sucedió. Ahora el 29 vamos a estar en Comas. Claro, yo estoy con la fecha atrasada. No, ahora vas a estar... No es grabado, estamos en vivo. Por eso no, es claro, estoy... ¿Va a ser cuándo? ¿En Comas? En Comas, en el Trapichero. Se llama el Trapichero. Es Trapichero Food, sí. ¿No? El Trapichero Food. Sí, es un sitio de comida muy, muy Trapichero rico. Trapichero Food. Sí, claro. ¿Dónde queda para ir? Queda en Trapiche, Comas, ¿cómo se llama la calle? En el Pinar. Los veo bien. En el Pinar. Bueno, sí. Trapichero Food, hay que buscarlo en Google, sí. Ahí vamos. Está en Instagram, en las redes de los terapeutas también. De acuerdo. Oye, terapeutas, larga vida. Que sigan las canciones y que muchas sigan gracias, los éxitos. Muchas gracias por haber venido, que sea un ratito, a conversar. Sí. Me quedo con esta idea en la cabeza, creo que es un golazo lo que tienen entre manos ahí. Claro, además, bueno, este aplicativo, o sea, se puede aplicar para educación. No, claro. Para turismo, o sea, tiene amplias funciones, porque en Listo. Realidad es entretenimiento...
colaborativo, como te digo, ¿no? Sí. Muy bien, gracias Carolina, gracias Roger. Muchas gracias. Vámonos con música, si me lo pueden regalar, si sí, claro. Posible. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Roger. ¿Cuál era? Señor director, póngame ese pony también mientras van tocando, por favor, extraordinario. Nos vemos después de la música. Esto sucedió.